¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver qué ha sucedido con Gustavo y es que ha estallado contra las campos. Eh, eso sí, con la elegancia que, que él siempre predispone, y la verdad que ha aclarado cosas que se han hablado sobre él. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta que Gustavo ha estado en la casa de Gran Hermano Vipocho. Se estaba hablando. Ya estaban con la escopeta cargada, Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Como si él fuera a contar ciertas cosas sobre, sobre la intimidad de, de, de las campos o de María Teresa Campos. No ha sido así. Eh, y evidentemente, pues, eh, él lo único que está haciendo, o lo que ha hecho en el día de ayer en el debate, ha sido defenderse, ¿vale? Creo que ha estado bastante bien, creo que ha estado bastante incluso conciliador, lo único que ha dicho es lo que le ha molestado. Al final se ha estado hablando del tema, le ponen vídeo, y tiene que aclarar y responder. En cuanto a su concurso, creo que ha estado respetuoso con los campos, no ha comentado nada absolutamente, quitando un poco al principio, ¿no?, cómo se sentía porque le faltaba a María Teresa Campos, ¿no?, y hacía poco tiempo, pero quitando eso y que le preguntó al súper, el resto ha estado, ha estado prácticamente sin nada. No ha dicho, no ha dicho nada que no, que no se sepa, ¿no? Eh, es decir, no, no ha hablado nada prácticamente. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Como sabéis, por tema Me de gustado. copyright. ¿Qué no le gustó? Tenemos que ponerlo así. Eh, aquí eh, aclarar que Ainhoa, la mujer de Gustavo, lo único que hace es responder a los vídeos de Alejandra Rubio. Y ahora Alejandra Rubio le dice que flaco favor le está haciendo a Gustavo comentando eh, estas cosas de las campos. Pero es que eh, Ainhoa lo que estaba haciendo aquí en este debate de septiembre, lo único que estaba haciendo era responder precisamente a los vídeos de Alejandra Rubio. ¿Vale? Es que quiero, quiero eh, poneros en contexto para que entendáis un poco la situación. Bueno, pues no, no sentirse querido, mm, porque eh, hay momentos en, en, en la vida de... Sí, de ella, y de él, que es familia y otras veces que es el chofer. Y no, él se siente, se siente miembro de la familia Campos, pero en los últimos meses él no se ha sentido así, ni se ha sentido querido ni apoyado. Vale, esto lo está diciendo por esas supuestas mil horas de grabación, por ese grupo de WhatsApp que hubo, que se supone que se reía de Carmen Borrego o no la defendía o... y tal, en fin, mmm, por todo este tipo de cosas que al final eh, se ha desmentido, ¿no? Sí, se han distanciado y la y la ¿Y esto relación esto lo sabía María Teresa que no. se sentía así respecto a sus hijas no no Pero Gustavo siempre ha dejado a Teresa a, a un lado y no ha creado... totalmente lo hemos visto lo ha demostrado eh, muchos decían no se va a meter en gran hermano VIP ahora va a hablar de todo va a vender un libro va a vender un documental va a hacer de todo por ahora que yo sepa lo único que ha hecho es participar en un reality aprovechar la, la oportunidad que se le brindó y que siempre le había y sobre la renuncia, el tema de la renuncia está muy interesante la respuesta que da, que deja bastante en bastante mal lugar eh, en, entre, otro, entre otras personas a Alejandra Rubio, porque entiendo que, que la explicación, aparte de que me la creo, eh, creo que es bastante coherente lo que hizo y, 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 y lo pongo en valor. Querido que se enterase de nada, de nada, de nada. El tema de que una vez es el chofer, otro la familia o no sé qué, sinceramente... Fraco, por favor, creo que le está haciendo ahí, ¿no? A Gustavo. Es que no hace ¿Por eh, Porque Gustavo no está diciendo nada dentro de la casa, solo está teniendo palabras bonitas. Sí, pero es que no sé si os acordáis. Eh, al principio de entrar Gustavo, Carmen Borrego y Alejandra se revolvieron contra Gustavo. Es verdad que ya luego, con el tiempo, cuando vieron que no contaba nada de las campos, ya empezaron a no desconfiar de él y, y empezaron a echarle un capote. Pero en un principio estaban las dos indignadísimas. Y al final se va a liar aquí un lío fuera. Gustavo es un trabajador de mi abuela al que se le ha tratado como familia. Lo que, ha dicho, lo que dijo Ainoa, aquí además en este mismo plató, que, que en los últimos tiempos, para Carmen y para Terelu, tú no te habías sentido demasiado querido. Bueno, no me sentí querido en el momento que se me atacó, se me acostó de, unas, de unos hechos que no había cometido. Y es verdad que yo no me sentí defendido. El como tema de las era. grabaciones, ¿no? Exacto, Estás hablando. Exacto, exacto. Entonces, en ese momento yo sentí que necesitaba, necesitaba más cariño de ellas, y, pero después lo aclaramos todo. O sea, no ha habido... Es que incluso, 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 fijaros que una persona que no quiere estar mal con nadie, que deja claro que bueno, sí que fue un momento puntual, que me molestó, pero bueno, que ya luego lo aclaramos todo y y está bien, ¿no? Ningún problema. Respecto a lo que ha dicho Alejandra, eh, mi relación con Teresa iba más allá de un contrato. Era una relación de, de, de madre-hijo. Entonces, yo en su momento lo aclaré con, con ellas y al final yo las considero como unas hermanas. Pero es verdad que la considera como una madre la madre Teresa Campo, la considera como unas hermanas Carmen Borrego Castrelu. Como nos pasa con los hermanos, oye, podemos tener un enfado con un hermano, pero eso no significa que lo dejemos de querer. Pues aquí se demuestra que pese a sus más y su menos, se siguen hablando, se siguen queriendo. Lo que pasa es que, claro, entiendo que, que Carmen Borrego, ya sabéis que le da igual, no sería la primera vez que o, o, o ha hablado mal de, de Alejandra Rubio, de la propia telelu y de una forma de sé que un poquito que, 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 bueno, que quiere estar en la televisión a toda costa y en muchas ocasiones, pues sí que es verdad que, que no ha tenido tanto, bueno, no ha tenido tanto con su hijo como lo va a tener con Terelu o Gustavo, ¿no? Si no lo ha tenido ni con su hijo ni con su nuera. Que ya se enteran que entras en Gran Hermano, que fue lo que más le chocó a la audiencia uh -huh. cuando tú ya tenías todo casi firmado y por un email. Entonces choca creer que... ¿Cómo no, que por un email? Tú les mandas a ellas, tú a ellas les avisas prácticamente un día antes... Miguel, enseguida en vamos a hablar de eso. Proceso. Pero no se enteran por un email. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero una llamada no, no, no. un día antes. Gustavo, no, no, no. Gustavo. Gustavo. Me aquí está metiendo baza Miguel Frigenti, que si os fijáis es prácticamente en todo este clics que estoy poniendo el que entra a valorar cosas que ya se han hablado y que son chorradas eh, ya está incluso desmintiendo a la propia Belén Roque muy cercana a la familia que ya sabéis que la quieren mucho las Campos y María Teresa Campos y que tenían mucha confianza eh, le da la razón en todo lo que dice Gustavo eh, y lo defiende constantemente no y, y siempre asintiendo con la cabeza en todo lo que cuenta Gustavo si os tú te has sentido no bien tratado en la casa de María Teresa por alguien Atentos, eh, atentos. No, siempre me han tratado fenomenal. Siempre. hablando bien de ella, siempre me han tratado fenomenal. Simplemente que hubo un momento en el cual sale la palestra, en Sálvame y no, la, no lo defienden. No lo defienden. Siempre. Lo único que en ese momento eh, no sentí que me defendían como me tenían que haber defendido. Aun y eso te que dolió. yo jamás había hecho nada, ni, ni lo haré. Vale. Es... Aún sabiendo que yo nunca había hecho nada, ni lo haré. Habla del futuro, ni lo haré. ¿Vale? Es decir, eh, yo creo que la lealtad de Gustavo está por encima de todo y creo que lo está dejando bastante claro. Eso te dolió. Me dolió, me dolió. Vale. ¿Y, lo, lo, y Ahí lo... hubo un, distanciamiento, un yeah. distanciamiento entre nosotros, pero... Esto a Ainoa le, 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 le quemó un poco también, ¿eh? Quiero decir, que ahí sí, le, le tocó el punto... Insisto, sabe perfectamente, y Sentía que tú estabas dolido con esto. Claro, porque Ainoa sabe perfectamente cómo soy yo y, y no entendían como ellas no defendían... A ver, al final la mujer es la que se lo traga todo y él lo pasó mal, pues porque... Oye, como no me defienden, de hecho, me están poniendo aquí. Okay. Él, él no estaba acostumbrado a estar en la prensa, él estaba acostumbrado, pues es el chofer, María Teresa Campo, muy buena gente, eh, muy leal. Eh, era lo único que se sabía de él y, y de repente sale a la palestra en Sálvame porque ya no sabían cómo ganar audiencia y dijeron, oye, pues vamos a tirar por aquí, ya sabéis cómo era Sálvame, vamos a tirar por aquí a ver cómo les va. En fin. Como a veces defendían a otras personas de su programa. ¿Cómo ha sido pasar el duelo de María Teresa en la casa? Muy duro, porque yo entré, yo entré a la cueva directamente y eso era muy reciente y cuando me despertaba por las mañanas con el frío, eh, el hambre, dormir en, prácticamente en la arena, yo me despertaba y siempre me acordaba de ella y decía, en verdad, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me sentía incluso un poco culpable. ¿Tú crees que María Teresa estaría orgullosa del concurso? Segurísimo. Porque además ella siempre me dijo, me apoyó y siempre me dijo, siempre que des alguna oportunidad, aprovechala y tira para adelante. Como, y eso es lo que he hecho, tirar para adelante. Belén Roto todo el tiempo diciendo que sí, porque sabe perfectamente que esto es así. Eh, y defendiendo a Gustavo en todo momento. Como ella me enseñó. Oye, hay una cosa que sí que es verdad que dijo Alejandra. Que ha dicho Alejandra, que es que tú presentaste la renuncia a tu trabajo cuando... Mo pregunta del millón, ¿no? Eh, pre presenta la renuncia porque vas a gran hermano. Se le acusaba de eso, ¿no? Y no fue así exactamente. Fue por todo lo contrario. No, María Teresa estaba peor. Bueno, yo la presenté la renuncia porque... Eh, consideraba que yo ya no, ya no... o sea, quería seguir con ella a su lado, pero no debería seguir cobrando mis sueldos. O sea, atentos al corazón que tuvo, que dijo, mira... Eh, es que yo ya no estoy haciendo mi trabajo, yo ya estoy aquí, yo, yo ya lo que estoy haciendo es estar con ella y, y yo no quiero seguir ganando un dinero que él consideraba a lo mejor sucio, ¿no? Pues mira, ya no la estoy llevando a ningún sitio, simplemente la estoy acompañando en casa, ya no la llevo a ningún sitio porque ya por último no salía de casa y él se sentía mal cobrando ese dinero por simplemente estar viendo la tele con ella a lo mejor, ¿no? O charlando con ella y, y, y cuando él la veía como una madre y entonces renunció por eso. Pero ojito, eso no quita que él haya seguido yendo a diario a verla. Él ha estado y lo, lo corrobora Belén Belenro hasta el último día con ella. Lo único que ha dejado de cobrar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la crítica de Alejandra Rubio de Carmen Borrego? Es que lo único que la, la, el único cambio que ha habido es que ha dejado de cobrar. Él ha seguido yendo un montón de horas todos los días allí, a casa de María Teresa. Porque la situación no era buena y, y consideraba que, que yo hubiera seguido con ella por, ami, por amistad, por cariño y porque para mí ella era mi vida. Y me, me, me sentía como un, una carga para ella, una carga económica. Nada más que por eso. Simplemente por el tema económico. Por el tema. Pero sí que es verdad que. Oye, vamos a ver cómo Alejandra ha vivido. Ya, hay y deseando ahí meter, meter palito en candela. Este momento. Alejandra, ¿tú sabías que Gustavo entraba en la casa? No. No lo sabía, lo podía intuir. Porque hace unos 20 días eh, le presentó la dimisión. Bueno, dijo que ya no iba a trabajar más eh, con mi abuela. Mi abuela, por supuesto, no tenía ninguna constancia de esto. Eh, pero... Esto me pareció feo, primeramente porque la, la abuela ya no estaba en vida. Segundo, porque lo está contando como si fuera un aprovechado. De, mira, como ya voy a entrar en Gran Hermano, te abandono. Lo, lo contó, en aquel, en aquel momento lo contó y claro, yo sinceramente, mmm, eh, siendo Alejandro Rubio y no Carmen Borrego, que de Carmen Borrego me fío menos, sí que dudé de él y dije, ostras, este ha ido ahí a contar lo más grande. Pues claro, realmente no lo conozco. Yo sé de su lealtad en los últimos 34, 35 años, pero yo no lo conozco realmente. Y aquí lo puso en duda y, y claro, eh, ya entrábamos un poco... Eh, coartado a pensar sobre él en mala posición, en mal lugar. Y creo que no debería haber hecho esto, porque esto tiene su explicación y la explicación pues es esa, que no quería seguir cobrando, pero es que Gustavo ha estado oyendo hasta el último día. Entonces, eh, si esto no lo sabe eh, Alejandra Rubio, que ha estado oyendo hasta el último día de su vida... Eh, creo que se debería haber informado antes de tirar la bomba que tiró aquí, ¿no? En plan, oye, no, no, es que renunció porque se iba a Gran Hermano, como diciendo abandonando a mi abuela en el peor momento. Me eso estuvo muy feo y nos hizo pensar mal de Gustavo cuando eso así no ha sido. Flipado porque me parece que no sé, es que no me lo, o sea, no me lo quería creer, no sé, tantos años al lado de, de mi abuela y que tal. También se habían hecho así las cosas. ¿Qué pues sí, decir? que mi abuela estuviera ya tan malita y él presentara la dimisión para entrar en un reality. No sé cómo lo está vendiendo mi abuela tan malita, él presentando la dimisión para entrar en un reality, cuando precisamente era para no cobrar. Él ha seguido yendo a la casa. Es que no me pega nada. No sé. Estos últimos años ha tenido amistades que igual le han perjudicado mucho. En varias ocasiones. A ver, yo la persona que creo que está dando a entender aquí que la ha perjudicado es su propia su propia mu mujer, ¿no? Eh, en fin, su propia novia, en fin, no sé, creo creo que va por ahí los tiros. Se le pide a Gustavo que firme un contrato de confidencialidad uh -huh. y Gustavo es verdad que no se lo toma bien porque se lo toma como. ¿Es eh, la sí y nunca lo ha firmado. Si Gustavo hubiera firmado ese contrato de confidencialidad. Claro, aquí está poniendo en duda. Eh, no, no que eh, o sea, o sea, eh, no es que lo entienda, es que no lo entiendo. Eh, ¿Por qué no lo firma? No, está como, como dando a entender que es que tiene algo que ocultar. No, y lo ha dicho, no voy, nunca voy a hablar. Nunca voy a hablar mal, ni voy a hacer nada que, que, que vaya en contra de ella. ¿Ahora estaría en Gran Hermano Viv, por ejemplo? Pues no lo creo. Vale, respecto a lo que estabas diciendo tú, era por simplemente renunciar a esa carga económica de que hecho, sentías que era para la familia, pero lo que dice Alejandra es que tú entraste porque tenías firmado, vale, de hecho, el eh, Gran fin, Hermano. Al final, de, al final de la, mi carta de renuncia, lo que sí pedía era poder seguir con mi vida con ella igual. O sea, yo simplemente quería renunciar. No, tú, ojo, ojo, que en la carta de renuncia él ponía expresamente que se le permitiera seguir con ella igual, es decir, simplemente que no cobraba, que iba de gratis, pues porque para él era como una madre y él se sentía sucio cobrando en una situación en la cual María eh, Teresa Campoya estaba muy mal y él se sentía que eso de estar en la casa con ella, a lo mejor viendo la tele, charlando con ella y cobrando un suerdazo por estar con ella, pues no, no le sentaba bien. También es verdad que tuvo la oportunidad de entrar el gran hermano VIP y que se aseguraba, a lo mejor, un tiempo de económico pero, hombre, recordar que una vez que acabe esto, no sabemos qué va a ser de Gustavo, no sabemos si va a estar de colaborador, no sabemos si va a volver a ser chofer de otra persona, en fin. Bueno, no tuvo nada que ver tú. con tu entrada en GHB. De no hecho, ver. estuvo con Teresa hasta el último día, hay que decirlo. Quiero decir que, aunque presentara la carta de, de renuncia, Gustavo. Yo no he dejado de ir a, a estar con ella ni un solo día. Bueno, no, sí, no. pero la realidad es que. No he dejado de ir ni un solo día. Lo deja claro. Eh, presenta su carta de renuncia, ellas se enteran que entras en un reality horas antes y para ser familia a mí me cuesta trabajo entender. Yo, por ejemplo, a, a alguien que considero familia no le aviso que entró un gran hermano un día antes. Eh, aquí Fridgenti está queriendo meter palito con candela cuando no, no, no tiene sentido. Eh, a ver, cuando tú vas a entrar en un reality normalmente se lo comentas a la persona con la que convives, convive. Una cosa es que sea familia y otra cosa es con la que convive. Y si acaso a tu padre o a alguno de tus hermanos, en este caso no se lo dijo ni a su hermano, ni a su hermano de sangre, ¿por qué se lo va a contar a Carmen Interelu? Sobre todo a Carmen Borrego, que, que tiene la lengua larguísima. O sea, vamos, brutal. prefiere más. Carmen Borrego prefiere vender a lo que sea y a cambio de, bueno, ha vendido ha vendido hasta el hijo. ¿Qué os voy a contar? Si ha vendido hasta el hijo y a la nuera. En fin. Con con ¿eh? es que hasta no se lo dije ni a mi hermano, porque saben, sabemos perfectamente que no puedes decir nada una vez que firmas. Sí, ¿todos? se exige una confidencialidad. Bueno, y hablando de confidencialidad, el eh... contrato, ese famoso de confidencialidad, pues ¿existió? Mí, por supuesto que existió y me pareció una ofensa, una ofensa para, hacia mi persona. ¿No lo firmaste? No lo firmé porque después de 34 años a su lado Ay, me parecía fuera de lugar que yo tuviera que firmar eso. ¿Entendió la familia que no lo firmaras? Sé que se enfadaron que se enfadaron, pero insisto. Y respecto a lo que ha dicho Alejandra de las personas que han entrado en mi vida, no sé a quién se refiere, porque las personas que están en mi vida son las que tienen no, que no, estar. No, no pero yo creo que no va para ¿eh? Bueno, no lo, lo sé. En cualquier no, caso, eh, eh, lo que significa quizás un, un poco, no sé exactamente a qué a, si es a la mujer, pero ni idea, porque claro, la, la, la vida de Gustavo no, no ha estado tampoco no quitando el momento puntual ese de las grabaciones. No sabemos con quién se ha relacionado, se ha dejado de relacionar. Si se refiere a, a su novia, pues no sé. Eh, sí. Insisto, las personas que están en mi vida. Eh, no son malas amistades, como dicen. Eh, solo hay una persona que está en mi vida. Todo el mundo que la conoce sabe que es una persona impresionante. Todo el mundo. Entonces, si va por ahí, no lo sé. O Cualquiera pensaría, por, por menos... otro lado, que si te piden un contrato, un contrato que firmes de confidencialidad, da la sensación de que no se fiaban de ti. ¿Eso sentiste tú? Claro. <laughs> Me cuesta creer eso. Me cuesta creer eso porque yo jamás he hecho nada en contra de ellas. Pero me cuesta creer que, que no se fieran de mí. Hablando de las grabaciones que dijiste antes, mm. Carmen Borrego creyó a la persona que dijo que tenías mil horas de grabación con Teresa Campos. Esta muestra de desconfianza fue muy dolorosa para ti, entiendo, que nunca hiciste nada parecido. Y esto desencadenó, atención, palabras mayores entre vosotros. ¿eh? Fíjate. Un colaborador dice que hay mil horas, mil horas. Kiko Hernández, si es, que, si es que Carmen Borrego no estuvo bien ahí. De grabación, cosa que es mentira. Y Carmen, en lugar de defender a Gustavo, dice: No tengo por qué dudar de ti. Gustavo le escribe un mensaje a Carmen Borrego y le dice: Eres una sinvergüenza. Él una se esperaba persona. que le iban a defender y comienzan los conflictos. Le pregunto a Kiko: ¿Tú has oído esas grabaciones? Y Kiko me contesta: Sí. Y yo lo que digo es: No tengo por qué dudar del compañero porque yo esto me pilla en directo. Pero a mí nadie Gust me. ¿Cómo lo no vas a dudar de Kiko Hernández? De Kiko Hernández tienes que dudar siempre. De lo que tendría que haber dicho tú en pleno directo, que además ella, aparte de ser colaboradora, eh, ella ha dirigido y sabe perfectamente cómo se mueve este mundo, es. ¿Vale? Yo quiero pruebas. Tú las has escuchado, yo no. Ha habla ahí Carmen. ¿Qué? Hay dudas de Gustavo. Claro. Perdona, yo no dudo de Gustavo. Yo no, Lo que no estoy haciendo es dudar del que lo está contando, que dice que lo ha oído. <laughs> sí, sí. Eh, Decóralo como quiera. Eh, dudas de Gustavo. Al creerte, al, al, al no dudar de Kiko Hernández, cree, Crees evidentemente a Kiko Hernández. Y dudas de Gustavo. Es que eh, si lo quiere de decorar, decóralo. Claro, yo tampoco me claro. merezco en ese momento un mensaje de Gustavo que me dice que soy una sinvergüenza, porque yo no soy ninguna sinvergüenza. Eso para empezar. Y si hubiera dudado de él, tampoco sería un. Bueno, la nuera no va diciendo eso por ahí, eh. Una sinvergüenza. En ese momento me sentí que. Te lo he dicho yo, que no me. No me sentí querido ni protegido. Pero ya para decir vergüenza a alguien es, es gordo, quiero decir bueno, es una no estaba, relación... yo con Carmen tengo mucha ya. confianza y bueno, en ese sentido... Eh... Entiendo que fue un momento de calentón en el momento, de decirle sinvergüenza. y aparte dice que bueno, si tiene la, la suficiente confianza para decirle eso, en plan... Oye, te has pasado, ¿no? Me sentí así. Lo que muchísimo. sí quiero decir que, ¿dónde están las, mis hora, las mil horas de grabaciones? ¿Dónde están? Porque es que siempre dicen hay mil horas... ¿Dónde están? No existen, ya no, no, terminó sálvame y, y no han salido, ni, ni saldrán. No existen las mil, mil horas de grabación. ¿Alguna grabación existe? Una, y se lo, reconocí, se lo reconocí a ellas, se lo conté. Yo tengo fatal. tengo muy mala memoria. Y una vez por un tema mío con, él, con Carmen, es verdad que la grabé, pero solo para enseñársela a una persona, nada más. Luego, ¿Grabaste a Carmen? Sí, le pedí perdón, y, pero fue ya digo, una cosa por. Por, por enseñarle a una persona, pero nada más. No, no por otra cosa. Una tontería, un error. Le, ya le pedí perdón a ellas. Miguel. No, no, que es que... Cosa, eh, yo nunca, nunca ha grabado a María Teresa Campos. Fue solo a Carmen para una cosa que le enseñó a alguien. No aclará exactamente o especifica para qué. Pero bueno, eh, esa es su aclaración. Yo me lo creo. Que, eh, tú el presentas Chibet, la denuncia, chumban, claro. eh, o sea, la renuncia el día 29 de agosto. Uf, no recuerdo la... A mí me dicen y... Me lo hizo una fuente muy cercana que tú la presentas el 29 de agosto, tú entras en Gran Hermano el día 14, tú presentas la renuncia. 14 de septiembre. Bueno, el problema es: ¿dónde está el problema, Frigenti? Porque entras en el reality, que a mí me parece estupendo, pero no vengas ahora con el discurso que tú querías estar hasta el último día con María Teresa, cuando tú tenías no, un plan. Hasta el último super, día... Tú tenías un plan. Mira lo que dice Belen Ross, no es que quisiera, es que estuvo hasta el último día. Montado. Estuvo hasta, hasta el último día con Teresa, sí. no es que no, quisiera yo sé estar, que tú es que presentas estuvo. la renuncia el día 29 de agosto. Bueno, y lo sé. Pero, pero, pero Miguel, si estás a ver, en Gran si Hermano, de en uno día uno. Uno, 14, ver, y todos los que eh, hemos entrado en un reality, todos los que hemos entrado en un reality, evidentemente, firmamos un contrato de confidencialidad, pero a nuestros familiares directos, es más, nos lo piden que se lo digamos, porque tienen que estar al tanto de nuestra entrada en el contrato. Pero Sí, Frigenti, Es que es que Frigenti, eh, se lo contó a lo mejor a todos sus primos, a todos sus amigos, pero es que eh, para Gustavo, a la única persona que se lo tenía que contar era su mujer. Es que no se lo tiene que contar a nadie más, a la, con la persona con la que convive. O sea, eso de los hermanos, y, eh, a ver, no sé. Cada uno tendrá la relación que tenga con sus hermanos, pero bueno, cada uno lleva su vida tal y cual. Contarle a sus hermanos y de tener, o a sus padres, en fin, pues pues se lo contaría ya a última hora, ¿no? A lo mejor. Sí. Déjame, déjame una decir cosa una cosa, Alexia. Hay, 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 personalidades, una. hay personalidades y otras que son de otra manera. Y yo conozco a Gustavo. Y si Gustavo no puede decir algo... Vamos, yo es, estuve tomando algo con él y a mí me lo negó con tal contundencia que yo pensaba que no entraba en el concurso. De verdad, yo me lo creí porque yo sé que Gustavo es un tío súper legal y súper honesto y si a Gustavo se le pide que guarde confidencialidad, así lo ha hecho. Pero, Alexia. A a ver que sí, está. Alexia. Ya sabes que Belén es que me caiga muy en gracia, pero oye, está, está llevando razón en lo que dice, al menos a mí me lo parece y, y está siendo honesta al menos con, con Gustavo, ¿no? Incluso Eso sabiendo que se puede poner en contra de Terelu eh, eh, por, por Alejandra Rubio y, y por Carmen Borrego, porque al final está defendiendo a Gustavo. No obstante, lo está haciendo. Quiero que está siendo objetiva. Miguel, si a las campos no les parece mal lo que está haciendo Gustavo, ¿quiénes somos el resto para juzgarlo, como le estamos juzgando, que toda España la está juzgando? Brutal zasca de Alexi Arriba, como no a, en este caso a Frigenti, que es que no, para de meter palito en candela Pero sin sentido ninguno Y las propias campos le están defendiendo no, pero, pero punto número dos Yo soy periodista está, y a, a mí me da igual cómo piensan las campos Yo tengo voz vale. propia independientemente Bueno, de cómo pero si a ellas no le parece y como, y como, Ya, pero yo soy bueno, periodista y y yo no, no sé, yo de, no, de cara a la que, galería no le parece mal que está, Pero lo que, lo no, que van diciendo, lo que van diciendo eh, por detrás eh, No es lo mismo lo que están diciendo la frente La defensora de Carmen Cuando comenzó el concurso Dijo que tú le habías dicho a su novio Que tenías tres secretos Que era uno, escribir un libro Libro, no me no, tres secretos un plato no, no, y otra pudieron crear. Y como lo que tenías tres no, eso bombas, tres bombas claro, y, que, y que la grabación que existe. Ah, está para libro. Gustavo, que tenías claro, un plan la grabación Entonces, que existe... Ahora que él está aquí, a ver si podéis hablar de claro, ese tema o qué es lo que pasaba con él, porque lo vendiste como un si plan premeditado. Caidor, y para mí le ha dado una lección a bastante gente. Es que, es que ha dado una lección, porque todo lo que había dicho Alejandra Rubio, Carmen Borrego y compañía, no se ha dado nada. Ni ha hablado de las Campos, ni ha vendido nada, ni. en fin, es que eh, simplemente estando en el concurso, eh, siéndole a la María Teresa Campo y a las Campos, eh, ha dado una lección eh, y todo lo que se habló al principio, las propias Alejandra Rubio y Carmen Borrego fueron cambiando de opinión poco a poco, vieron que, no, estaban, la verdad, que no, no entró como pillo para hablar del tema y ellas mismas ya empezaron un poquito, sobre todo también Carmen Borrego, a defenderlo un poquito. Eh, en fin, si es que lo conocéis, si es que sabéis cómo es, de verdad, yo entiendo que haya que permanecer en la silla y silla en Telefico, pero ostras, no vendáis a Gustavo de esa manera. Eh, bueno, un traidor yo no dije en ningún momento, yo eh. dije en todo momento que había una grabación que lo acaba de admitir él, el, eh, que iba a entrar a un reality, obviamente ha entrado a un reality, y eso es y luego, y falta un el libro. momento, un momento, el libro, y el libro que luego se confirma. Vale, Gustavo, había ese plan es, un es el correcto, ese. es cierto. En absoluto. Un día salió en una conversación, pues podías escribir un libro. Y dije, bueno, es así, pues un día lo escribo, ¿ves? Tal. O sea, es que yo, un libro. Pero yo he dicho, no, 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 no. estoy que Bueno, quedaría bastante mal, ahora que está diciendo que él no escribiría un libro, quedaría bastante mal diciendo que está diciendo que lo ha dicho de broma. Si sale dentro de seis meses escribiendo un libro, evidentemente, sería el primero que yo lo criticaría pero no creo que sea tan tonto de decir que era broma y dentro de seis meses saca el libro yo creo que no lo va a sacar, sinceramente dije que era pastor, eh, ¿Has Mentira. hablado con, con Carmen o con Terelu después de salir de Gran Hermano? He hablado con Carmen, pero nada, muy, muy poquito y con Terelu no he hablado nada ¿Y qué te ha dicho? No, hablamos simplemente, simplemente me le dije que no tenía ganas de hablar porque es muy, una locura salir de la casa y de momento no he hablado con ninguna, solo ese poquito eh, quiero ir a comer con las dos. Y... ¿Quieres, ¿Quieres mantener una relación con buena supuesto, con ellas? Con porque supuesto, las considero hermanas, son, lo has dicho antes. Yo las considero mi familia, ¿cómo no voy a querer estar con ellas? ¿Cómo no voy a querer estar con ella? Las considero de mi familia. ¿Crees que ellas también te consideran a ti tu herma, sí, su hermano? Totalmente. ¿Sí? sí, sí. Al revés también. Es que es lo que os he dicho antes. Es como si os enfadáis con un hermano, perdéis la relación. No, es un enfado, ya se pasa, retomáis. Pues esto es igual, es que llevan 35 años juntos. Se conocieron muy jóvenes los tres. Me refiero a Carmen, a Trelu y a él. Evidentemente, pues tendrán sus roces, tendrán sus discusiones, pero es que hay confianza hasta para discutir. Hay, hay confianza. No tenéis confianza con alguien con la que lleváis 35 años conviviendo, prácticamente, que le estás cuidando a su madre, que le estás atendiéndola. Que le... Pues claro que sí. Y, y quiere seguir teniendo relación con ella, ¿no? Bueno, mi gente, dejamos el clip por aquí, que se ha hecho demasiado largo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.